Soy culpable. Pero soy culpable de una sola cosa. De querer una mejor vida. Usted me ha provocado muchos problemas el día de hoy, señorita. Por su culpa he estado pegado al teléfono todo el día. Tengo una situación muy delicada. ¿Le permito continuar su viaje a México a una libertad segura? ¿O por el contrario, la envío a los lobos del norte? No. Eso significaría una muerte segura. ¿Muerte? ¿Y por parte de quién? ¿Por parte de los gringos? Quizás. O quizás los otros. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Una pista. ¿No es eso lo que ustedes quieren? ¡Ah, qué la chingada! ¡No me menosprecies! ¡Comprende! ¿Por qué no comienza por el principio? A ver, cuéntemelo todo. Supongo que todo comenzó en un lugar al norte de la frontera. Un lugar llamado el Campo Rodríguez. De Alejandro. ¿Qué cuenta? Espérame. Ay, dime. ¿Cuándo llega nuestro hermanito, Evelia? Salió de Puebla hace 15 días. Y espera llegar a la frontera el día 28. Eso fue hace 2 días. Dios mío. ¿Le habré pasado algo? No, seguro fue un retraso. Yo ya me tengo que ir, Evelia. Ándale, ¿no puedes darme una respuesta ahorita? Ya te dije que no puedo tomar una decisión hasta que llegue mi hermano. Celia. Él tiene apenas 15 años y me va a necesitar hasta que encuentre chamba. Pues tú también vas a necesitar chamba pronto, ¿no? Más vale pájaro en mano que ver un ciento volar. ¿Y eso de que de ting marín de doping, güey, cucarama gratis, trefa? Pues, ¿qué es eso? ¿Sabes qué? Mira, desde que llegué aquí tengo sueños más importantes. Discúlpame, pero no puedo imaginarme limpiando, planchando y doblando ropa. Celia, yo no tengo nada en contra de ser criada, de veras. Es un trabajo honrado, pero yo quiero algo más. Yo quiero sacar algo más de este gran país. Por favor, Evelia, acepta este trabajo durante un ratito. ¡Órale, manita! Y si no encuentro quien tome mi lugar, pues mis patrones van a encontrar otra muchacha. Nada más serían 3 semanitas, hasta que se recupere mi mamá. Solamente 3 semanas, ¿verdad? Sí. Hasta que se recupere tu mamá, y ya. ¡Y ya! ¡Nada más! Bájenle ya, comadritas. Parecen un par de cotorras enjauladas. ¡Abre paso! ¡Tengo que repaso! ¡Tengo mi color, tengo mi sabor! ¡Órale, ya llegamos! Ahí ven tú, atrás, órale, muévete. De volada, sale. ¿Está bien? Sale.
Sale, amigo, cuídate. De volada. Oye, Ale, ¿y qué vas a hacer cuando seas rico? Pues me voy a comprar un carro. Y con lo que me sobra se lo mando a mi mamá. Pues qué. ¿Y tú? Pues yo estaba pensando comprarme una mansión. Pues yo también, y seremos vecinos. Qué buena. Sí. Oye, Efra, pues acompáñame a ver a mis hermanas. El campo en donde vive no ha de estar tan lejos de aquí. No sé, compa. Mi hermano vive en Alamitos. ¿Quedará cerca del campo ese? Pues la neta es que no sé. Pero hay que preguntarle a alguien. A lo mejor alguien nos puede dar direcciones. Hey, vatos, welcome to the U.S. to fucking A. You got the feria for the passage to the boulevard? No, no, no tenemos dinero. Ni tampoco les tenemos miedo, ¿eh? No tienes miedo, ¿eh? Ay, chingado, homeboy. I think this pinche puto here has a big fucking mob, eh? Hey, more or less, I know you. More or less, you know me. More or less, we kind of know each other, eh? Now I want some fucking money, pendejo. No, pues ten, tómalo todo. ¡Órale, Efraín! ¡Dale tu lana! ¡Dale tu lana! ¡Dámetelo! ¡Shut up, peste! ¡No seas güey, man! ¡No vale la pena! Pues ¡dale tu feria para que nos dejen en paz! ¡Yo no les tengo miedo, mamones! ¡A mí no me asustan! ¡Tú! ¡Fuck tú! ¡Dale tu lana! ¡Dale tu lana! ¡Dale tu lana! ¡No, papi! ¡No! ¡Dale tu lana, Efraín! ¡Shoot! ¡No! Espero que él tenga la fuerza de voluntad para competir en este país. Le preguntan a Eduardo si le puede dar trabajo dentro de unos días. Vamos a ver si nuestro hermanito tiene lo que se necesita aquí. Lorena, ¿y tú? ¿Todavía te tratan como burra de carga en el casarón aquel? Sí, algunas cosas nunca cambian. Pero tarde o temprano se abrazarán, ya verás. Solo es cuestión de tiempo para que lo acepten completamente. En este país, a los inmigrantes les puede ir muy bien si trabajan duro. Y no hay mejor trabajadora que Lorena. Desde que llegué a América, he luchado contra el estilo de vida de Lorena. Pero yo le he echado muchas ganas. Take it easy. You get what's coming to you. As soon as you deliver, you get the money. 3 days, what are you talking about? You tell those fucking raghead friends of yours if they don't deliver now, I might not be around for you to collect. Who's she? It's the maid. The other one's mother is sick or something. You want me to check out? I check her out. Señorita. ¿Cómo se llama? Evelia. Evelia Dominguez. Tell me, Evelia, have you ever been a government agent? Or engaged in covert activity? Or subverted a foreign government? I'm sorry, Señor Mulhouse. I don't understand. Is there something you need? I don't think so. But if I think of something, I'll let you know. Okay.
Satisfied? Y olvídate de ese amigo tuyo, Alejandro. Aquí estás a salvo. Por favor, usa toda tu energía para reponerte. Tuviste mucha suerte que los oficiales no te agarraran en el hospital. Ahora tienes que poner todo de tu parte si quieres ser feliz en este país. Ya que te mejores, te vas a tener que dormir afuera con los demás, ¿eh? Y te me vas a poner a trabajar bien duro, como burro, para salir adelante. En un ratito, Lorena y yo nos tenemos que ir a trabajar. Miguel viene por nosotras en cualquier momento. Creo que después de tantos años, quizá no te reconozca. Ven a ver la sorpresa que te tenemos. ¡Ándale, apúrale! No más podemos decirle a nadie lo de tu accidente. Especialmente a Miguel porque tiene un carácter muy fuerte. Y si se entera de lo que pasó, va a querer vengarse. Párate para recibir a tu hermano. ¿Sorpresa? ¿Cuál sorpresa? ¿Cuál sorpresa? ¿Qué? ¿Me hicieron un pastel o qué? ¡Alejandro! ¿Cómo estás? Miguel. Ay. A ver, déjate ver. ¿Qué te pasó una pierna, hermanito? Pues cuando pasé la frontera, un perro de esos guardianes me correteó, mano. Apenas entre tres pollos pudieron oír al cabrón. Ay, hermanito, pues qué lástima. Mira, la vajilla se guarda aquí. Los cubiertos se guardan aquí. Por las mañanas al señor Milhouse le gusta tomar su té en esta taza. Y a la señora le gusta tomar el suyo en esta. Ayúdame con el pastel. Ay, no, llévatelo tú porque a mí se me va a caer. Ay, mujer, vas requete bien. Ay, estás bromeando. No, para nada. Creo que de veras te va a gustar estar aquí. Al rato vas a conocer toda la casa como si fuera tuyita propia. ¿A poco no es bien amable la señora Milhouse? Sí, me cayó bien. Y los niños se ven muy lindos también. Happy birthday, look, look. Yes. More. Yes! Yes. Noche tras noche, don Ignacio relataba sus historias tontas. Mira el hijo de un hombre, pero con el hocico de un caballo. Entonces, el alacrán apuntó con su largo aguijón. Maestro, venga. Venga para acá, acérquese con nosotros. Usted ha de ser el joven que se está quedando en la casa de las señoritas, ¿no? Dígame si es cierta una cosa. ¿Es cierto que hay una regla que dice que todas tienen que andar desnudas por todos lados? ¡Sancho! De barriga gigante, pedo retumbante. Don Ignacio, qué cabrón es usted, oiga. Todas las noches tenemos que andar soportando sus malditos inventos. ¿Y ahora qué? ¿Quiere que aguantemos a este joto? ¿A este pinche maricón que se anda quedando con las morras todo el tiempo o qué? ¿Quién provocó este pleito? Señor Rodríguez, con el respeto que usted se merece, este muchacho se ha comportado mal otra vez. Y es la segunda vez que ocurre desde que llegó. No sabe tomar cerveza. Es cierto. Francisco. Sí, señor. Gabriel. Sí, señor. Juan. Sí, señor. ¿Cuál es tu nombre, muchacho? Me llamo Alfonso Bernardo García Vázquez. Pa' servirle, compa. ¿Y tiene usted aquí apenas, qué, unas 6 semanas?
Es la segunda vez que nos causa problemas. Una vez más, y lo echamos de aquí. ¿Entendido? Es la regla del campo. ¿Y qué si no me quiero ir, Mire, yo tengo migas, ¿sabe? Yo una chamba en una obra. Me van a ser maestro carpintero. Entonces, muy pronto, compa, Yo soy más chingón que ese don Ignacio. ¿Por qué no lo corren a él, ¿O qué? Mire, jovencito. Enterrados allá. Hay muchos. Y mucho más chingones que usted. ¿Me entiende? Esta es su última oportunidad. A dormir. ¡Pero ya! ¡Ay, qué rico! Sorry, Mrs. Mulhouse. Please forgive me. La señora Mulhouse se enamoró de mi habilidad para bailar. Ella me insistió para que conociera a sus amigos del estudio de baile. Ese día, mi vida cambió rotundamente. Oh, we love that. Good. Thank you. Pues de veras no sé qué lo que voy a hacer para la próxima semana. Oye, Alejandro. Ten, acepta eso. Luego me lo devuelves cuando puedas. A partir de mañana te tengo una chamba. Tu jefe es Eduardo Estrada. Te pagará en efectivo al final de la semana. Empiezas ganando $20 al día. Pero si le echas ganas, te pagará $35. ¿Qué tanto se arregla? Ya te dije, va a empezar sus clases de baile. ¿Clases de baile? ¿Tiene dinero para tomar clases de baile? No, su patrón se las va a pagar. ¿Y ella qué tiene que hacer a cambio? Nada, hombre. Hay unas buenas personas en los Estados Unidos, ¿sabes? ¿Por qué no te puedes alegrar por la buena fortuna de tu hermana? Caray, ¿quién es esta chica? Mira. ¿Te gusta mi nuevo estilo? ¿La verdad? Pues te pareces una de esas tipas de la calle. Bueno, por lo menos no puedes bajarle un poco a ese maquillaje. Ese trajecito como que enseña demasiado, ¿no piensas? Ay, Miguel, ya déjala en paz. Va a ser la más bonita de la clase, vas a ver. Órale, apúrale, vete. Y diviértete mucho. Ya llegó la señora Mulhouse. Deséenme suerte. La señora Mulhouse me presentó con la dueña del estudio. Ahí conocí a unos gringos muy interesantes. Recuerdo lo que le dije a la señora Mulhouse. I'm having so much fun. I told you you'd like it. Yes. Hello, Mrs. Mulhouse. Do you remember me? Oh, yes, of course. Ricky, this is Evelio Dominguez. Evelio, this is Ricky Milan. Good evening. Good evening, Ms. Dominguez. Shall we? $20,000, old boy. Well, count me in. I call full boat. It's the 10s and the 4s. I'm sorry, my old friend.
four nines. How much? I told you we're freaking tapped. That was the last of the front money. Look, I don't want no part of this deal. Shut the fuck up. Hey, I'll raise the money. The hardware will be delivered on time. Understand? All of the hardware. No se me puede olvidar cuando llegamos por primera vez. Sueños que empezaron bien, momentos de felicidad. Recuerdo la primera vez cuando me fui a trabajar. Todo se miraba bien, pero todo fue fatal. Campo de almas, campo de sueños. Es una historia, es la verdad. Campo de almas, campo de sueños. Campo Rodríguez, es la verdad. Gracias, don Ignacio. Gracias a ti, mijo. Oiga, don Ignacio, ¿hace cuánto que usted llegó aquí al campo? Pues yo llegué aquí al campo, ahora verás, hará unos 22 años o algo así. Gracias, Clementito. Llegué atiborrado de sueños. Iba yo a tener mi propio camión, mi propio negocio de albañilería, una casa, una esposa y un montón de hijos. Aún sueño con tener mi propia familia, no creas. ¡Ey! ¡Quita esa mierda de mi fogata! ¡Ahora! ¡Sáquese! ¡Vámonos de aquí! Te digo que este tipo está bien loco. Una locura cada minuto. ¡Carne de coyote! Prefiero besarle el culo a una mula. Oiga, don Ignacio, ahora que lo menciona, ¿cómo se llama ese viejo? ¿Quién sabe? Nunca dice nada. Vive de las obras y de la amabilidad de los demás. Y la gente aquí, pues, lo cuida. Nunca trabaja. Siempre lo veo mirando por la ventana de la señora Bernal. Es un tipo muy extraño. Bueno, mujeres en estos rumbos y, pues, los hombres, tú sabes, tenemos ciertas necesidades. Ese viejo no se mete con nadie, ni ha violado las reglas. Además, la señora Bernal es una esposa abandonada, eso lo sabe todo el mundo. Y ha de montar un excelente espectáculo porque de todas las ventanas del campo, él siempre escoge la suya. He notado que eres algo distinto a los demás, Alejandro. Creo que te pareces a mí cuando era chamaco como tú. Casi no te juntas con los demás. Y ahora que lo pienso, creo que ha llegado el momento de presentarte con el mundo. Vamos a ir a la playa. Te voy a llevar al Campo Ramón. ¿Al Campo Ramón? Al Campo Ramón. Le voy a pedir su camión al señor Rodríguez. Y tú, consíguete $25, ¿ok? Pero no les digas nada a tus hermanas. ¡Órale, sonso! Okay. Te espero allá junto al arroyo, ¿ok?
Órale, 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 órale. Ok, ahí nos vemos. Do you have plans tomorrow night? Not yet. Great. We'll go to my favorite Spanish restaurant. You'll love it. Well, we'll go with Malcolm and Sandy. Okay. I'll pick you up at 7. I would feel better if we met here first. Evelia. Here? Yeah. Okay. Hey, tú no necesitas. Miguel. Yo te estaba esperando acá afuera. This is Ricky and Melen. This is my brother, Miguel. How are you? Mucho gusto. Vente, vámonos. Tomorrow. We're here. I'll see you tomorrow, Ricky. Unos mujerones, unas güeras con el cabello largo hasta la rabadilla y unos tetonas que... ¡Ay! ¿Cómo dijo usted que estábamos? ¡Que hay, Amalia! ¡Qué calor! ¡Échenme hielo! No vas a olvidar esta noche. Y siempre te vas a acordar que fue el don Ignacio el que te introdujo al mundo real. Palé, 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 palé. Órale. Órale, muchacho, te están esperando. La tuya se llama Rachel. Yo voy a esperar a Tonya, su vecina. Ándale, todo va a estar bien, mijo, ándale. Oiga, don Ignacio, tengo un problemita. Solo conseguí $15. ¿Qué me va a comprar eso, Pues, no tanto como lo que te puede comprar. 25. ¡Órale! Hi, Johnny. Hi, baby. Hey, baby. You're a young one. Come sit here by me. $25? Sí. Come sit by me. Wait. Just for 10 minutes? Only for 10 minutes? Just... There are a few things we must get straight.
even for me, there are some things I will not do. I will not be involved in selling arms to terrorists. And $1 million is a lot of money, Armin. Mishka, please. We are all friends, for all time's sake. I think not. I'm sorry, my old friend. Disculpe, señor Estrada. ¿Qué onda? Bueno, pues ya llevo trabajando aquí muchos días, si usted sabe. Sí, Alejandro, ya has trabajado duro. ¿Y? Pues mi hermano me había dicho que si le echaba muchas ganas, podría ganarme hasta $35 al día. ¿Es cierto eso? Mira, Alejandro, ¿has visto cómo están los bulevares por allá? Las calles están llenas de morros como tú. Si no te gusta el trabajo o la paga que te estoy dando, puedes ir a probar suerte a las calles. ¿Comprendes? Sí, sí, comprendo, señor Estrada. Entonces, ¿qué esperas? ¡Muévete! Gracias. Señor Estrada, qué chinga. Oye, tú, ya no te ocupamos aquí. Lárgate de aquí. ¡Pero ya, hombre! ¡Ya! Very nice, honey. Actually, I should say, you look very nice. Thank you. You know, you make them look good. Thank you. Yes. Velia, so how about a bite of this scrumptious apple pie? No, maybe later, thank you. Okay. Well, then here's to a beautiful evening. To two beautiful women. Thank you. I'm having a wonderful time. This place is very nice. Ricky's the man. He's got class all the way. So, are you gonna ask her or what? Well, man, you said you were. Ask me what? Well, my parents are having a big birthday party at the house this weekend. I'd like you to come. Can you make it? No, I already have plans, thank you. I want you to meet my mother. I've been talking about you for weeks. No. Besides, Malcolm and Sandy will be there too. No, I can't. Okay, I guess I'll just have to call Mrs. Mulhouse, get your address, come by, carry you off. You don't have to do that. Then we'll do the usual. Your brother will drop you off at the studio and I'll pick you up there. How's that? Okay. All right, hold on, you two. All right. Ready? Smile. El día que la señora Mulhouse me llamó a su carro fue el día en que la vida cambió para todos nosotros. Oh, here, we got this for you. I hope you like it. I cannot accept this. You're giving me too much already. All of those dresses. Mr. Mulhouse and I wanted to show our appreciation. Thank you. Open it. Open it. Okay. Oh my God. This is so beautiful. Thank you. Thank you so much, Miss Catherine. Thank you, children. Oh. Mr. Mulhouse here? No entiendo inglés. I said, is Mr. Mulhouse here? No está aquí. Él se enfate el bed porque hay un ataque más bueno. ¿Cómo el balad? ¿Alguien más jaufe? We just stopped to say hello. Hello. We didn't mean to scare you.
I'm sorry. We have to leave now. Goodbye. Ándale, güey, todo señor algo bien chingón. Ándale. Cáile, cáile. Mira, carnalito. Cuídame estas herramientas, ¿eh? Ahorita vengo, no me tardo. Pero ¿eh? Que nadie se la robe. Mira, te lo cambio por naranja. Pero. Hey, there he is right there, man. He's wearing my new hat. I leave my tools in the truck for 3 fucking minutes and BAM! Gone! No, yo no comprendo, yo no comprendo. You sure this is the guy? Yeah, no, my tools are right there. No. I fucking hate Mexicans! No, no, yo no comprendo, no! Sígueme buscando a Alfonso. Cuando lo encuentre, le voy a partir la madre. Hey, no te preocupes, por ahí te encontraremos otra chamba. Ah, no se me achicopale, hombre. Mira, tengo una idea. Dicen que en la esquina de la Boulevard Encinos, ahí se gana 25 o 30 dólares al día. Órale, pues súbase. Miguel, ¿cómo puede trabajar con su mano esa? Sí, me lo voy a llevar. Y un día verás, yo no voy a parar, aunque no sé qué vendrá. Y le pido a Dios que me quite el dolor que yo llevo. Bueno, hermanito, buena suerte. Paso por ti a las 5:30. Cuando es que el amor volverá a
Excuse me. You must go now. Today is not a good day for work. Are you feeling all right? Yes, of course. I am just fine. Where are Mrs. Mulhouse and the kids? Please, don't do anything. They are visiting with her family. So, we see you next week. Oh, Mr. Mulhouse, my brother left. How will I get home? Yes, of course. I will drive you myself, okay? If you just wait outside in the car, I go upstairs and I change. Okay. And I'll be right outside. Yo sabía que algo terrible había sucedido en esa casa. I want you to find the hyena for me. I'm going to kill that motherfucker. I don't care what fucking phone this is. You just find him for me, understand? Nunca sabré por qué me llevó a casa ese día. Claramente, su mundo se desplomaba. Fue en el carro donde le dio el libro, ¿correcto? Sí. Tenía que guardárselo a Perry. Pero Perry nunca llegó. Una decisión importante para mi hermano. ¿Subirse al carro con Alfonso, el causante de sus heridas, o enfrentar su destino? Oye, vato. Ey, ¿te acuerdas de mí? Ey, sorry de lo que te pasó, carnal. ¿Qué onda? Súbete, ¿quieres un aventón? Súbete, mano, get in. Déjame en paz. Ey, ey. ¡Gerín, cabrón! ¿Ah, no? Fine, pendejo. You're always gonna be a pinche joto. You fucking loser. Come on, man. Sí. ¡Vete a la verga, cabrón! Mejor ser joto que unirme contigo, cabrón. ¡Chingado! América no es un lugar para todos, especialmente para alguien sin malicia. Te ves muy hermosa. This? Oh, this is your parents? How unbelievable. It's beautiful. It is. Aren't you happy you came? Of course. Where did you say the Melan name is from? Melan? We're Mexican. De verdad. Our family name was originally Melendez. But when we first came to California from Mexico, when I was very young, my mother changed our name. Nearly all of Mexico's almonds, walnuts, and pecans were controlled by my family for almost a century. But enough of this boring chat. I want to run away with you. Ricky, don't play with me like that. I'm not. Excuse me, Ricky. Hey. Sorry. Your mom needs to see you in the kitchen about something. Wine, I think. Do you mind staying with him for a moment? Of course not.
Thanks. This is mucho grande, no? Sí, Malcolm. It is so beautiful. I like it. You know, last night Sandy and I followed you home. Why did you do that? Well, we wanted to see for ourselves where you lived. I don't understand. Why will you want to do such a thing? Does Ricky know where you live? No. I don't care if he sees where I live. I have nothing to hide. Avilia, come. I'd like to dance with you. Hey, you know what? We were just talking, and guess what? You don't have to drop her off at the dance studio tonight. She's agreed to let you take her home. Is that true, Avilia? I would be extremely honored. Perhaps we can stop by the studio first so I can leave a message to my brother? Yeah, that's fine. A message to your brother? You know what? Consider it done. I'll take care of it myself. Thanks. Love it, I promise. Really? Yeah. Where? Mientras mi hermano perdía su dedo, yo vivía un romance apasionado. Ella trabaja de una manera misteriosa. ¿Ella? ¿Quién es ella? Mientras don Ignacio contaba su historia noche tras noche, una de sus favoritas era la leyenda de los antiguos aztecas. La mujer hambrienta. La historia decía algo así. Los grandes espíritus del otro mundo, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, se reunieron una mañana para discutir el asunto de la mujer hambrienta. Tezcatlipoca, el dios de la oscuridad y la maldad, dijo: ella aquí ya no puede comer. Hoy mismo debe irse. Quetzalcóatl, el dios de la luz y la bondad, dijo: quizás si la ponemos sobre la tierra, saciará su hambre. Así que la enviaron abajo para formar la tierra. De su piel nacieron las flores y el pasto. De sus hombros nacieron las montañas.
De donde alguna vez estuvo su cabello, nacieron los bosques. Quetzalcóatl se lamentó. Pero mira, todavía tiene hambre. ¿Cómo se alimentarán todas sus bocas? Tezcatlipoca contestó: cuando la gente llore, ella beberá de sus lágrimas. Cuando se marchiten las flores y se caigan los árboles, y la gente se muera, ella comerá de sus restos. Pero adivinen qué, sus bocas siempre permanecieron abiertas, sin llenarse jamás. Ella comía de las labores de la gente, de su esperanza y de sus sueños. Y de paso escupía las semillas en el suelo. Les digo que ahora y por toda la eternidad, ella clama y reclama más y más. Y si escuchan muy bien, aún pueden oír en el viento sus lamentos. ¡Quiero más! ¡Quiero más! ¿Por qué le llena la cabeza de puras babosadas? Les estoy contando lo que más les va a servir, joven Alfonso. Les estoy diciendo que nunca se olviden de sus raíces. Igual que la mujer hambrienta, los gringos le robaron estas tierras a los padres de nuestros padres. Pero ella también acabará por devorarlos a ellos. Ya lo verá. Why are we stopping here? There is something I want to tell you. Before you do that, there's something I want you to have. I want you to have this. It's been in my family for generations. What's the matter? I love the way you look at me. The things you say, the way you touch me. Me too. I know. But there's something I want you to know about me. I am very proud of where I come from, and I don't want to keep any secrets from you. What are you getting to? Let's go outside. You see down there? That's where I live. Come on, I'll show you. I don't know what to say. That's my home. This is me. Thank you. I had a lovely evening. Good night. Armand, how are you holding up? Jesus Christ, where the fuck are you? I hate to be blunt, but here's the deal. Washington is to send a crew to, well, sanitize your house. As far as the world's concerned, the Mulehaus family will have simply disappeared. No press, no attention. You're to leave for the desert immediately for pickup. The Americans will deliver you and the family to Europe for proper burial.
We'll get the bastards that did this, I promise you. You were supposed to be here 4 hours ago. I've been waiting here, like a doodle. I can't wait here in the desert any longer. I slept all night in my car, I'm so tired. Yes, but you're supposed to bring the guys right now. Excuse I've me. Had enough of it. It's your new house. Yes, I don't know. It's nothing. Well, that's why you have to come right now. Lorena, fíjate quién es, ¿sí? Lorena. ¿Quién llama? Miss Sevilla Dominguez. Miss Dominguez, we're from the Federal Bureau of Investigation, ma'am. One moment, please. I'll be right there. Pardon, señorita. ¿Su habla inglés? Yes, I speak English. How may I help you? Miss Dominguez, have you seen this morning's paper? No. We understand that you've been working for this family. Have you seen any strangers or any odd behavior at the Mule House property lately? Jim, excuse me. Miss Dominguez, could you please come with us just for a few hours? ¿Qué sucede? ¿Algo le pasó a Alejandro? No. Algo terrible le sucedió a la familia Mule House. Encontraron muertos a la señora y a los niños esta mañana. Dicen que quieren que los acompañe. Please give me 1 minute. I have to change my clothes. No sabes cuánto lo siento, Evelia. Yo también. Creo que mejor me quedo aquí en vez de ir a trabajo, ¿no? Alguien tiene que esperar a Alejandro. Who is Alejandro? He is our little brother. He has been missing for 3 days. This is not like him. Did this Alejandro, did he work for the Mule Houses? No. He has never been to the house. He has never met them. He really has nothing to do with this. La policía continúa con su búsqueda. Por otra parte, tanto el vecino que descubrió los cuerpos en la residencia de la familia el día de ayer, como la sirvienta de los Mule House están siendo interrogados el día de hoy por las autoridades. Sus nombres serán publicados más adelante. What the fuck are these guys doing here? Where's the Englishman? The CIA sent them. Look, this is very unfortunate, but things wouldn't have gone down like this if you had kept us informed. Armand. Our number one priority is to get you out of the country. Oh, you want me to let the whole world think I murdered my wife and children? You read the morning paper? The most important thing you need to do is get your head together. Oh, now you want me to keep my head? You fucking clowns! Armin, you're no longer an asset. You're now a risk. No, fuck them, okay? I lost everything. I blown my cover. How the fuck you guys do this? I'm not supposed to inform you. You're supposed to inform me! I want an explanation about these cocksuckers, or I make a report all the way to the top! Make it happen now! Goddamn bastards are always on our hair. That's your job. All right, look, you just tell those media vultures that the guy was a nutcase. He had money problems, he killed his family, period. You got that? Good. Bill, this is Miss Sevilla Dominguez. She was the Mule House's maid. And she speaks English. Well, Miss Dominguez, I'm Agent Robertson with the Federal Bureau of Investigation. Tell me, Chief, you better check this out. Look,
Lock this up in my trunk. Label it confidential. Nobody sees this. Now for a Channel 3 exclusive on this developing story. Investigators tell us they discovered a government document smuggled out of Lebanon's Christian section. The document implies that Mulehaus was an operative for the CIA and that Mulehaus misappropriated government funds for an arms-for-hostage deal. It's being suggested the family's deaths were retribution and a warning to top U.S. government officials. Tell me, Ms. Dominguez, you said you were here, 2 days ago. What time of day was that? In the morning. Mr. Mulehaus told me he had no work for me that day and to come back later in the week. He said his wife and children were away with the family. Tell me, have you ever seen this man before? Yes, I have. He was here at the house. Get me the digital profile guide. Ahí está, es ella, es ella. Lorena, ¿qué te pasó en la cara, mujer? Llegaron dos fulanos a buscarte. La maltrataron bien feo, no le creyeron para nada. Creo que te quería matar. ¿Estos hombres tenían barba y hablaban un idioma muy raro? Sí. Serían los mismos que te sorprendieron en la casa del señor Mulehaus ese día. El señor Mulehaus. Pobrecito. Parece que yo fui la última que lo vio con vida. No, Evelia, yo lo miré esta mañana en el desierto Morrego. Se ve hasta la patada. Parecía que no había dormido como en 2 días. ¿Crees que deberíamos de decirle a los agentes lo que viste? Yo tengo su teléfono. Ni se te ocurra. Creo que es mejor que te largues de aquí esta misma noche. No llores, manita. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Mírame. Ven. Ven. ¿Qué? Siéntate, por favor. Don Ignacio vino hace un rato. Se enteró que algo terrible le pasó a Alejandro. ¿Qué le pasó? Encontraron sus botas al lado de la vía del tren. Parece que él mismo se quitó la vida. ¡No! ¡Fue mi culpa! Yo sabía que era muy chico para venir. Y ahora todo esto. Teníamos tantos sueños.
Nadie tuvo la culpa. Simplemente no tenía lo suficiente que se necesita para sobrevivir en este pinche país. ¿Cuánto podemos ver su cuerpo para darle santa sepultura? Los oficiales ya se lo llevaron. No. Ya no hay nada que hacer. Tiraron. Ya no soporto más. Te lleves esto. Gracias. Pero no puedo aceptarlo. Yo tengo suficiente dinero ahorrado. Acéptalo. Es todo lo que tengo, pero quiero dártelo. Ocúpalo para que tú y mamá arreglen la casa como siempre habíamos soñado. ¿Te acuerdas? Entre lo tuyo y lo mío tendrán suficiente. Lorena. Por favor, hazlo por mí. Tú has trabajado muy duro por este dinero. ¿Cómo vas a sobrevivir sin esto? No te preocupes por mí, Evelita. Yo soy feliz. Ya verás. Te juro que en cuanto pueda te lo regreso. Te voy a extrañar mucho. Tú eres muy buena hermana. Ya. Bueno, me voy. Miguel me espera. Váguese de ahí. Adiós. Usted, don Carlos, gracias por todo. Tú también, gracias. Adiós. Thank you.
Qué tristeza me da que no lograste realizar tus sueños aquí, Velia. No ha de haber estado en mi destino. Los voy a extrañar. ¿Pero van a venir a visitarnos? Claro que sí. Toma, llévate esto hasta que nos volvamos a ver. Tú también. Tú siempre das. Y lo haces de todo corazón. Nunca olvidaré esto. Igual como papá y Alejandro, tú eres un buen hombre, Miguel. Te quiero, hermano. Que Dios te bendiga, Emilia. Acompáñame, por favor. ¿Por qué? No, no tiene derecho a llevarme a ningún lado, señor. No, no quiero. Ahora me encuentro aquí, en esta situación. Yo supongo que esto significa que me mandará de regreso. Bien, señorita. Mi primera obligación es mantener una buena relación con nuestros amigos del norte. Sí, lo puedo entender. ¿Y ahora qué? Está claro. Está decidido. Señorita Domínguez, ya han venido por usted. Bien, ha llegado la hora. Thank you.
Police announced today that the final report points to Armand Mühlhaus as the murderer of his wife and two children. Authorities stressed that Mühlhaus's bloody fingerprints were found at the murder scene. Police filed their official report documenting overwhelming evidence that he was under severe financial stress. His body was ordered cremated today by authorities, while his wife and children's bodies will be flown to family members in Europe for formal burial there. You know that orange glow over there? That's America. You may be right. America. The place that feeds on dreams. Los grandes espíritus del otro mundo, Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, se reunieron una mañana para discutir el asunto de la mujer hambrienta.